Vale. Bueno, ahora sí. Seguimos con Wolfenstein. Hola, gentucillas. Hola, hola. Ah, si sí, os no va a decir nada. Antes la tía. Que respeten. Bueno, nos quedamos en el último vídeo entrando en el castillo de Calavera. Calavera, Pili. Y vamos a ver cuántas balas nos comen y cuántas caras podemos reventar. Allá vamos, seguimos con... Uy, que le pasa el ratón. Lo noto lento ahora. Vale, vamos allá. He estado toqueteando el OBS para mejorar algunas cosas, la conexión y tal, pero ya nos hemos dado cuenta de que Ono tiene un router de porquería. ¡Mierda! Básicamente. Vale, a ver, nuestro coronel o capitán ya está entrando. Yo tengo que bajar por aquí. Vale, baja solo. Agáchate. Cogemos la vida. Siga hacia las plantas superiores. Nos veremos allí. Vale. Tengo que decir que por aquí nada. Vale. Hay dos capitanes. Dos comandantes. Y he visto un perro también. Así lo podemos hacer con sigilo. ¿Cómo? Oh, me interesaría antes de despertar a todo Dios. Me interesaría matar a los comandantes estos. ¡Olé! ¡Qué bueno! ¿Qué? No, 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 no. Bueno, lo quería hacer en el sigilo, pero va a ser a lo bestia. Pasado. No, no. Los cabrones de los comandantes. Vamos a rodearlos. ¿Tengo mi cuchillo? Sí. Vale, el comandante a tomar por culo. ¡Hostia, que me ha matado! Ni me he enterado, me han venido por la espalda. Vaya tela. Ah, vale, tengo que tener. Vale, bájate otra vez por la cadenita. Siga hacia las plantas superiores. Nos veremos allí. De munición voy escaso. ¿A los perros también se le puede matar por la espalda? Pregunto. Ah, pues sí. Pobre perrito. Esto es otra cosa. Granadas tengo a tope.
Ya notaréis que a mí no me gusta gastar mucho las granadas. Mejor has visto el silenciador. Ah. Eso está bien. Y se mejora. Muy bien. Y me como la comida de los perros también. Joder. Vale, por aquí está el siguiente comandante. Pistolita. Oh, oh. No me has visto, ¿verdad? Vale. Bien. Otro menos. Se supone que me han dicho que tengo que subir para arriba. ¡He fallado! Mierda. ¡Muere! Bien, 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 bien. No se ha dado cuenta. Por aquí había un soldado. ¿Eso es calavera? ¿What? Hostia, pero si tiene hasta sitios secretos el juego este. Wow. Me estoy alejando del comandante. ¿Dónde coño está? Te pillé, malandrín. Te han cortado el servicio, capitán. Vale. He visto una sombra por ahí. Nada. Estoy escuchando unos pasitos. ¿Hay otro? ¿Con la radio? Joder. Mierda, 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 mierda. No te gires, 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 no te gires. ¿Cómo has visto? ¡Ah! Vale. No, 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 no. Esa granada ha estado muy mal tirada. Ya te lo digo yo. ¡Muérete! Déjame comerme la comida de los perros. Vale. A recoger cositas del suelo. Que es lo que más nos gusta. Loot, el loot, el loot.
Vale, sigamos. Lleno. ¿De dónde? ¿Dónde? Hostia, qué cabrones. Desde la ventana de enfrente. Madre mía. Me está disparando de abajo. Tranquilo, que ya llegaré. Vale, entendido. Vamos para allá. La granada te la quedas tú. Eso ha estado bien. Más comida de perro para lo que soy. Ah, vale, mantener para llevártela. Ahora sí. Wow. A tomar por saco. Sí, señor. Ostras. Joder. Tú tienes menos munición que... O sea, ¿cómo suelto esto yo? No sé cuántos hay, pero a mí me están crillando. Ya lo que no se muere. Macho, te estoy apuntando a la cabeza. No sé por dónde tengo que ir. ¿Por aquí? Me parece que no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta, culo gordo! Joder, macho. ¡Que me caigo! Uy. ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque es que si no se muere. Queda el de la metralleta. Joder.
Sí, claro, anda que no me han costado matarlos. Al avión estrellado, vale. Un transporte. Más chicos muertos. Lo he visto tantas veces. Desde aquí no podemos mover esta viga. Estamos atrapados aquí, Blasco. A ver si puede apartar la viga desde su posición. Señor, igual puede usar esto para forzarlo. No me tires cosas. ¿Vas a misa los domingos? No. Sí, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? No. Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. ¡Venerido! ¡Y Rubio! ¡Arriba! Uy. Esto cuando salte yo me caigo. Vamos. ¡Venga aquí, Blaskovich! Vale, si llegaba de sobra. Vamos, señor House. Ayúdeme. Ya está el gordo. Ya está el gordo que ha roto el suelo. Con lo que pesa. ¿Dónde cojones? ¡Me he roto los pies! ¡Hala! ¿Qué cojones? ¡Hala! Aquí abajo hay cenizas. Un montón de cenizas. Wyatt, intente abrir esa puerta, vamos. Dios mío. ¿Qué cojones? Dios mío. Vienen de esa caja de controles de ahí. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero. Habitación incineradora. ¿Qué? Lo siento, creía que era para la puerta. Has activado los incineradores. Apagado los materiales. ¡Páralo, tío! Lo siento mucho. ¿Qué me dices? Blaskovich, busque la llave. Macho, la llave. ¡Corre! ¡Blasco! ¡Sal de aquí rotos ahí! ¿Pero quieres pasar, tío gordo? Va, en serio, ¿por qué tengo que ir yo? ¡Está muy gordo! Si no se puede mover. ¡Pero quítate! ¡Joder! ¡Mierda, cabrón! ¿Y ahora qué? Blaskovich, señor, había visto. ¿Qué cojones? En posición, mantenga en la calda. ¡Sí! ¡Destrocen el desviador! No te pongas delante, tío. ¡No! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Para qué coño lo he sacado de ahí? Casi me quemo, si sí, luego se muere. ¿Y este? General, ¿cómo está la cuenta? Joder, macho. Carnificada, acaba de explotar un tío con un blindaje rollo Terminator. ¿Todo el mundo sigue vivo? Afirmativo. Incineradores apagados. ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. Sí, a mí también. Un momento.
¡Oigo a alguien ahí fuera! ¡Alguien se acerca! ¿Dónde? ¡Capitán Blaskovich, señor! ¡Venga a oír esto! ¡Me cago en! ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! ¡Es calavera! ¿Qué cojones? ¡Hala, va! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! Están haciendo aquí dentro. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. ¡Hostia! Eso explotó antes. Es una lengua en extinción. Usted ya lo he visto. Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Manitas quietas. Manitas quietas. ¿Qué cojones? Me gustan los ojos de este. ¡No se atreva ni a tocarlo! Me gustan los suyos también. ¿O Macheli le gusta todo? Los de este no. Ya los han estropeado. ¡Hala! ¡Qué lástima! ¿Qué cojones va a hacer? Capitán Blaskovich, ayúdeme a elegir, en su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? ¿Cómo? No tengo espacio para muestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Joder. Le facilitaré las cosas. Escuche. A ver. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere. ¿Qué disección? Ah, qué bien. Tengo que elegir a quien quiere que mate. Izquierda o derecha. El adelante, abuelete de... Capitán, elija por mí. El abuelete que tiene experiencia en combate o el novato. Mira, lo siento mucho, novato, pero... Sí, una lección astuta. Inmaculado, muestras frescas y blandas, tejidos adiposos, intactos. ¿Me salvará, no, señor? Sí, sí. Sé que puede hacerlo. Sí, sí. ¡Señor! El general Calavera hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo. Poco sádico, ¿no? Pero nunca verdadera crueldad. No, momento uno seguro. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Sí, voy a contar hasta 40 si quieres. Le ha quitado los ojos. Le ha dejado vivo al abuelo. ¿Puedes ha matado al que has dicho? Sí, al novato. Sí, o mejor de bastante. Algo, pensaba que pasaría alguna cosa. Pero va a ser que aquí Calavera tiene. ¡Se queda! Gracias, baja. Ya te pillaré, hijo de perra. Blasco, voy a intentarlo. Ya sabrá qué hacer. ¿Por qué? Que ya sabéis qué hacer. ¿Qué coño quiere que haga yo ahora? Si estoy... Vamos, vamos, vamos. Va, tío. Toma.
Petrovich, tenemos que acabar con esas toberas del incinerador. Use la cañería. Vamos a volver. Vamos. Yo iré a ver a pies roto si usted abre esa maldita ventana. Puente la caja de controles que hay junto a la ventana. Vale, tengo que puentear la caja para poder salir. Mueve el ratón para hacerte un puente. ¡Wow! ¡No! ¡Más deprisa! ¡No! ¡No! ¡Vale! Adiós. No. Una bonita cicatriz va a quedarme en la cabeza. Vale, pues el principio del juego es súper intenso. Mira, me queda como un náufrago. ¡Wilson! Joder, macho. Me ha hecho matar a un tío. Mala persona, ¿no? Es que si no elegía a uno, iba a matar a los dos a la vez. Así que, ¿qué me... ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Yo? Me los cargo a todos. ¿Cómo? Si no podías. No puedes. Me los cargo a todos los enemigos. Que vea que soy mala de verdad. Entonces me coja bajo su tutela y mientras está durmiendo me lo carga. Vaya tela. ¿Cuánto lleva así? Vamos un día. Ay, no puedes traer la metralla de la cabeza. ¿Me van a llevar a un psiquiátrico? ¿Por qué? El cerebro está dañado. Vale, ahora soy un mongolito. Eres mongolo. Eres un retarde. La cuestión es que te lo han dicho ellos para que entonces te lo creas. Si te lo digo yo, no te lo crees. Ya. Uy, voy en silla de ruedas. Te he esperado tanto tiempo. What? Está despierto. Sí, mi mamá, lo sé. Tu hija tiene poderes misteriosos. Es tu hija. Padre. Vale, esto es cuando los nazis capturaban a gente y hacían experimentos con ellos. Y se lo dan al doctor este, para que haga cosas con ellos. Y él se está negando. Putos nazis de mierda. Vaya tela. Pronto habrá terminado todo. Te pondré aquí, al lado de la ventana, a la luz. Madre mía, soy un puto vegetal. Extraña sensación. Atrapado en mi cuerpo. Bueno. Me desmayo. No percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan como aroma al viento. Pero voy mejorando. Ese muñeco esto es lo que sé. Dice que está. No. Es que parpadea y ha pasado joder, un año. Él es su padre, el loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces. ¿Qué pasa? ¿La han dejado ahí en la silla? Se llevan del pacientes esposados. Supongo que... no lo venían de ahí, personal de calavera. Supongo que lo dejarán ahí siempre. Se pone hecho una furia, pero acaba firmando. No tendrá elección. Sí, que cuando tienes momentos de lucidez... Lo veo todo. Se ve, ¿no? Sí. Buenas personas impotentes.
Buenas personas. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. Vale. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Vamos a clausurar este sitio, no precisan más de sus servicios. ¿Cómo? Que te vayas a la puerta. Sí, adecuadamente, doctor. No hace falta enterarse. Proceda. Despierta. What? Hey, he movido la mano. Pues se la ha pegado Anya. No. Hostia. Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was war denn der hier? Keine Ahnung. Bring's in den Keller. So, der komm mal auf, komm mal auf. Die cojones. Hostia. Buah, chaval. ¿Dónde te han llevado? Piernas mareo. De gelatina, dedos temblorosos. Qué dolor de cabeza. Vamos, machote. What? ¿Qué ha pasado? No hay una pistola. No hay nada por aquí. Nadie debería morir de esta manera. No hay nada por aquí, vale, vamos a salir. ¿Qué cojones? Hostias. Esta arma está guapa. Necesito algo de armadura. Necesito cargármelos a todos sin que me vean. Más que nada porque no me vengan todos a la vez. Vale, a la derecha no hay nada. ¡Mierda! ¿Qué cojones? Viene el comandante por aquí. No me veas, no me ves, no me ves. Gírate, tío, gírate. Oh, que viene otro por allí. En el cajón hay algo. Sí, ya, pero tengo un tío delante. Tienes dos. Ya, pero este me está mirando. Va, cabrón, gírate. A callar. Mierda, ya me he escuchado. ¡Hostia! Mierda. ¡Cállate! Nazis, mira que disparan a gente que no puede defenderse. Joder.
Vamos. What? Madre mía, se los han cargado todos. A todos, a todos. Creo que me están buscando. Vale, ya me lo he encontrado. Vale. Buah. Necesito munición y necesito armadura. No me van a fundir. Una escabachina han hecho aquí, los cabrones. Sí, sí. Mira la munición que queda. Que no queda mucha. Vale, por arriba no puedo subir. Escopeta. Para sitios cerrados está bien. Ahí hay un pavo. Vale, tengo que aprender a ahorrar munición. Si no, la mayoría de las pantallas me las voy a pasar canutas. Vale, uno menos. Una. Seguimos en sigilo. Seguimos en sigilo. Y ese no me ha visto de milagro. Vale, el de atrás sí que me ha visto. No, 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 no. Mierda, estoy atrapado. Mierda, mierda, mierda. Debo encontrar la salida. Mira, Anya. Sí. ¡Oh! Vida. Necesito más vida. ¿Esto? Se abre desde otro lado. ¡Hostia! Hay puertas secretas. Un montón. No pensaba yo que este juego tuviera secreto. Me pensaba que sería un dispara, avanza, dispara y avanza. Eso me gusta. Munición. Gente muerta. ¿Qué es? ¡Hostias! ¿Por qué te escondes ahí, tío? Está muy bien el que puedes disparar y se rompen los muebles. Eso está muy bien, que en la mayoría de los juegos de estos no... Vamos, ni de coña. Macho, morete.
Vale, supongo que tengo que llegar hacia donde está la puerta. Vale. Vamos a ver qué nos espera. Detrás de la puerta 1. Joder. Mierda. Uf. ¿Dónde os habéis metido, cabrones? Joder, son súper ágiles. Porque tienen la misma puntería. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hace un ruido muy raro. Ahora dos. Me gusta la escopeta. Bien. ¿Queda alguien vivo o qué? ¿No? Anya, te voy a sacar de aquí. Antes de sacarte, Anya, necesito recoger cosas. Nada. Recarga. Vale. Y salir de aquí enseguida. Vale. Ya voy a por Anya. La recuperación del pavo ha sido buena, ¿eh? Hostia, le han reventado los morros. La nariz. Me está sorprendiendo mucho la historia, ¿eh? La verdad. ¿Qué? ¡Que se duerme al volante! ¡Tío, tío! ¡Adiós! ¡Hostia! Eso duele, pero mucho. Tira la basura. Ahí estamos. Todo muñeco. ¿Eres soldado? ¿Sabes luchar? ¿Quién eres? Yo estoy en William J. Blaskovich. Blaskovich. Ranger, ejército. USA, USA. Perdón, mi polaco no es bueno. Ah, vale. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? A donde sea. A donde sea, dice. Joder. ¿Mm? ¿Los abuelos maternos o paternos? Hay alguien en el maletero. Ojo pillo. Toma.
Una gran toma la abuela. Toma, toma, toma. No participo. La mía llenaría océanos. Me ahogaría. Si la dejara salir. Es 1960. 1960. Sí. Has estado con nosotros 14 años. 14 años en modo mongol ha estado. Joder. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. Ya no hay ejército. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Ganaron los nazis. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Gobiernan esta el mundo. Historia se la han sacado un poco al revés, ¿no? Sí, claro. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? ¿Se rindieron? ¿Qué dices? ¿Se rindieron? ¿Por la... ¿Por la boom? ¡Boom! Una bomba atómica. Bomba atómica. Nah. Se rindieron hace 12 años. Hace 12 años que cuando se rindieron. Hostias. Bombardearon su país. Sí. ¿Qué me dices? Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. Hostia. La resistencia, si cree alguno, nos tiene que capturar los nazis. ¿Y qué haces ahora? Poner música, vale. Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismísimo general Strasser. ¿Este se va a encargar de todos los nazis, el solito? ¿Sabes lo que te puede ocurrir si... No, está diciendo que no está entrenado para soportar el dolor. Vamos. ¿Sí? No, me refiero a... ¿Qué pasa? Si todos se han rendido y se han largado, ¿qué te está diciendo? ¿Que se va a encargar de todos los nazis? Su familia, te doy mi palabra. Pues sí. Chacho, me vas a decir lo que quiero. Y me lo vas a decir ya. Y me lo vas a decir ya. Y necesito saber. Nah, las tenacitas. No me deja coger nada. ¿No? Yo pensaba que me dejaría. ¡Oh, una motosierra! ¿Motosierra? Sí, ¿por sí. qué no? ¡Ah, no me deja! ¿La E? ¿No? No, no. Busca protección contra salpicaduras. Ah, vale. Pues creo que voy a coger. Voy a buscar un bonito delantal. Y vamos a hacer un poco de hostel. Qué asco. A ver. 1960. Han pasado casi 5 años desde que pararan los asesinatos. Vale, esto no me interesa. Ahora mismo. Pero qué. ¿Dónde encuentro yo? Ah, aquí hay una puerta. Espérate. Ya está. Me hace gracia que se quiere cubrir las salpicaduras, pero ya va lleno de sangre. Muñequito, mejora de salud. Mira, hostia. Hay mejoras de salud. Vale, necesito otra cosa más. Necesito unas gafas. Claro, y si me salta sangre de nazi en los ojos, ¿qué? Me contamina. Es que me soy más rara. ¿Por qué no escuchas Duhaslok? ¿Duhaslok? Vamos. ¡Eh! ¡Se ha levantado! Contamos de preparación para nada. Tía. El cabrón me acuchilla con el destornillador, ¿eh? ¿Y qué lo has hecho tú? Eso. ¿Lo has atado de nuevo? Te explicaré cómo funciona. Te voy a hacer una pregunta. Y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria. Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Me gusta. Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas.
¿Sí? ¡No hay resistencia! Uy. Que os den a ti a tu presunta resistencia. Sí, toma. ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia! ¿Dónde están? En Berlín. La prisión de Eisenwald. Nos tienen en Berlín. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! Sí, pues... La que se va a poner de rodillas me parece que va a ser tú. No, gotowe. ¿Eh? Es de un hombre apuesto, señor Blaskowitz. No tanto como yo, pero no está mal. Nada mal. ¿El abuelo es gay o qué? En aquella época. Cuide de ella. ¿Entendido? Contaré con usted y se va a enterar. Entendido. Bien. Toma hostia, lo acaba de dar. Bueno, vayamos a Berlín. Vayamos a Berlín. ¿El abuelo también va? Bueno, tendrá que conducir a alguien. Ten piedad de nosotros, señor. Nos aventuramos por las tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Ah, vale. Buen truco. De la tormenta. Nos meten en un bajo. En un bajo dentro del maletero y los meterán dentro. Rollo el caballo de Troya. De los lobos hambrientos. ¿Cómo? ¿El caballo? ¿No es caballo? ¿Caballo? ¿Has dicho caballero? ¿Sí? ¡Adiós! ¡Hostia, el abuelo! ¡Cójame la mano! ¿Dónde la has tocado? Ten. Está lavado las manos después. ¡Carretera! De ¡no segura! ¡Usted mata nazis! ¡Toma esto! ¡Yo quedo con Patricio. Coche! ¡Nada de salir! ¡Nosotros le esperamos aquí! ¿Eh? ¡Mate a todos! Vale, oído. Bueno, como ya llevamos un ratito con el streaming... Jugáis con mis amigos. Transportamos una carga valiosa. Tenemos que coger un tren. Lo vamos a dejar aquí. ¡Dispare a nazis! No, a ver, abuelo, por favor, al siguiente día. Si no, el vídeo se hace muy largo. ¿Vale? Venga, gentucilla. Nos vemos. Y espero que os haya gustado este. Darle un buen like y compartirlo con vuestros amigos. Adiós. Anda.